Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también, como cada fin de semana, como cada día domingo, eh, saludamos a, a nuestros hermanos, amigos, que nos ven a través de la página en Internet, de manera directa, en www.iglesiacristianalacerena.cl. Y vamos a saludar en especial a una hermanita, a una abuelita, una hermana nuestra hermana Lucrecia, Lucrecita, que se encuentra en Santiago, un poquito delicada de salud y nos pidieron que le diéramos un saludo especial a ella. Así es que un, un besito, un saludo, un abrazo. Y estoy como Enrique Malvenda. <laughs> ya estoy como para el club de las abuelitas, además. Bueno. <laughs> Bueno, para los más jóvenes, Enrique Maluenda era en el Festival de la Una ¿no? y tenía un club de abuelitas. Yo ya tengo el mío. Bien, queridos hermanos, hermanas, hoy día continuamos con el estudio de nuestro, nuestro estudio que hoy día completamos el sermón número 53 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Esta carta que tiene seis capítulos, pero que podríamos extendernos aún más porque es tan rica en detalles doctrinales, en, en, en aspectos prácticos para, para nuestra vida cristiana, que en verdad, eh, a pesar que puede parecer abultado el número de mensajes, nunca va a ser suficiente para poder eh, conocer aún más profundamente la voluntad de Dios a través de esta hermosa carta. Solamente para recordar, ¿no es cierto? La iglesia de Éfeso fue la punta de lanza, por así decir, con la cual el evangelio entró en el Asia Menor. Y por lo tanto eh, fue una iglesia sumamente bendecida porque estuvo ministrada por el mismo apóstol Pablo y por otros eh, hermanos también, de, de, de diríamos nosotros, de mucha influencia y muy bendecidos también por el Señor. Entonces, la iglesia de Éfeso se convierte en el eje de la fundación del resto también de las iglesias en el Asia Menor. Y esta carta, al igual que Gálatas, al igual que Santiago, al igual que Romano, ¿no es cierto?, representa eh, una parte sumamente importante, diríamos por nosotros por lo menos el 60% junto con Romanos, de lo que es la doctrina cristiana o de lo que es el cuerpo de doctrina de la iglesia. Entonces, llegamos al capítulo 6, donde básicamente hemos analizado a partir del versículo 10 lo que la Biblia llama la armadura de Dios, ¿no es cierto? Ya un ratito más vamos a mostrar un, un esquema para ir haciendo también a lo largo de este, de este estudio eh, algunos aspectos visuales que nosotros podamos relacionar con la imagen que tenía el apóstol Pablo y que el Espíritu Santo usó. ¿no es cierto?, para eh, escribir esta, esta analogía de la armadura. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo eh, conocía perfectamente lo que era eh, el uniforme de los soldados romanos, porque él era un ciudadano romano, pero en el tiempo en que está escribiendo estas cartas lo conocía mucho más porque él se encontraba eh, custodiado permanentemente por legionarios romanos, ¿no es cierto?, que eh, por lo tanto pudo describir con lujo de detalle la indumentaria que ellos usaban, ¿no es cierto? Y aplicarla, por supuesto, a lo que es la indumentaria espiritual que como cristianos debemos utilizar. Lo primero que vimos la semana pasada fue el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Y solamente para recordar, vamos a leer desde el versículo 10, capítulo 6, versículo 10. <coughs> Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, todos los principios de los cuales se han derivado ¿no es cierto? Los, los últimos mensajes nos dan a conocer, en primer lugar, el concepto de que estamos en una batalla. Eso es lo primero que, como cristianos, tenemos que reconocer y recordarnos permanentemente. Estamos en una batalla, estamos en un campo de batalla. Por supuesto, de carácter espiritual, por lo tanto, no visualizamos a nuestro enemigo, pero sí podemos perfectamente distinguir su obra, de, eh, distinguir su obra, ¿no es cierto?, a través de lo que está sucediendo permanentemente a nuestro alrededor. No se olviden que la escritura dice también que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es quien permite o no permite las cosas, y él ha permitido y permite que este sistema de pensamiento que ha gobernado el mundo desde la caída de Adán, no este último tiempo, sino que desde la caída de Adán, de ahí en adelante, el mundo está bajo el poder del maligno. Y el maligno opera básicamente a nivel de nuestra mente, y finalmente esa mente va a generar los pensamientos, las posiciones, las posturas, y... Finalmente, la forma en que vamos a vivir. Entonces, nos está diciendo, eh, en primer lugar, que estamos en batalla. En segundo lugar, que esa batalla es contra huestes espirituales, ¿no es cierto?, que se manifiestan a través de personas y situaciones, pero básicamente nuestra lucha no es contra las personas. Esto es importante porque... Eh, Normalmente, nosotros, como incluso como cristianos, perdón, tendemos a personificar eh, las dificultades o aquello que viene, y eso es eh, equivocado porque aún Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Entonces, es muy importante que entendamos que la lucha es de carácter espiritual, ¿ya? De carácter espiritual. Y nos insta, después de darnos todo esa, ese contexto, a que tomemos la armadura. Vale decir que Él nos ha dado elementos, como decía nuestro hermano en la oración, ¿no es cierto? No hemos quedado nosotros descubiertos ni desamparados, sino que hemos sido no solamente salvados, sino que hemos sido dotados con todo lo necesario para participar efectivamente en esta batalla, en esta guerra que ya está ganada. Nosotros estamos en tránsito, atravesando este campo de batalla. Hasta nuestra liberación definitiva, pero ya está ganada. Por eso es que el proceso al cual se nos insta a participar dentro de este avance es a resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. Eso y para eso es que la armadura y todas las armas espirituales que revisamos en 2 Corintios no son entregadas. Estamos. Entonces, dentro de eso lo primero dijimos que era el cinturón de la verdad, haciendo alusión, por supuesto, a este cinturón de cuero que ceñía la vestidura del, del, del soldado antes de colocarse todo el resto de la indumentaria. Pero era esencial porque la túnica ciertamente no podía quedar suelta, porque sería una incomodidad y un riesgo, sobre todo al momento de la pelea cuerpo a cuerpo. Y por lo tanto, esta... Este ceñirse era con un cinto grueso, ¿no es cierto?, que también tenía unas especies, en el caso de los romanos, una especie de. de ahí, ¿No es cierto?, de cositas colgando que eran de cuero, ¿no es cierto?, que de alguna manera también le protegían bajo la cintura. Pero esencialmente era para afirmar, ¿no es cierto?, eh, su, eh, su túnica. Entonces. Eso es lo primero. Y nosotros hacemos la analogía, o la analogía se hace en función de la verdad de Dios como cuerpo de doctrina. Es decir, estar ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Significa estar apercibidos permanentemente, constantemente y de manera creciente en la verdad de Dios. Si no hay verdad de Dios desde el punto de vista que nosotros necesitamos la instrucción, por supuesto que ese cinto que sí tenemos va a estar suelto y va a permitir, o mejor dicho, va a impedir que nosotros estemos en las óptimas condiciones de resistir las acechanzas del enemigo. Y es ahí donde largamente, largamente nosotros hemos un, hecho un énfasis en el concepto de la verdad. Eh, eh, ¿Por qué? Porque... Satanás siendo el padre de la mentira, va a intentar permanentemente comenzar su ataque a través de torcer la verdad, de forma eh, brusca o, o burda, de forma eh, más bien sutil. De cualquier forma, su intención es torcer la verdad. A Satanás le agrada la sinceridad del ser humano y la usa mientras esa sinceridad no esté basada en la verdad de Dios. Satanás no tiene problemas e incentiva que el ser humano sea sincero en cualquier cosa que quiera creer con tal de que no sea la verdad de Dios. Cuando tú comienzas a ser transformado mentalmente por esa verdad, Satanás comienza a atacar en esa área. Recuerden que el ataque a Adán y Eva fue en función de la verdad. Dios dijo, ¿qué cosa? Si comes de esto, morirás. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Mentira, no vas a morir. Entonces, siempre torcer la verdad, siempre torcer la verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, el cristiano, la cristiana, los hijos de Dios, nosotros que somos la iglesia, debemos estar permanentemente, diariamente, escudriñando la escritura. Ya durante el día de miércoles estamos hablando también de esta verdad y dando algunas formas de permanecer en la verdad, una forma ya no solamente de leer la Biblia, sino que de estudiar la Biblia para llegar al punto de escudriñar la Biblia y que eso en definitiva vaya transformándose en lo que dice que la palabra de Dios more. Morar no es que está de paso, morar es que ya hizo un nido ese es su lugar, está ahí, vive ahí. Y cuando la palabra de Dios vive ahí, entonces estamos nosotros ciñendo ese cinturón, ciñendo ese cinturón. Lo que hoy día vamos a ver es la segunda, el segundo elemento que es la coraza de la justicia. Que está ahí, que bueno, en el caso de los soldados romanos era este, esta, esta vestidura o este elemento, que era, por supuesto, sin mangas para permitir un libre movimiento de la articulación del hombro y el uso de la espada, pero estaba hecha normalmente de cuero tratado, endurecido, ¿no es cierto? Pero pos posteriormente comenzó a usarse también el metal, el metal, ¿ya? Entonces, eh, a diferencia, y siempre me gusta hacer el énfasis en relación a lo que significó el. el, el, el el ejército romano o la forma de guerrera que los romanos introdujeron, que era absolutamente eh, distinta y completamente eh, efectiva, y que cada cosa que los romanos incorporaban a sus soldados o en sus estrategias de pelea, eh, no, tenían final, no tenían la finalidad de no solamente ganar, sino que de hacer eficiente tanto el número de soldados como los elementos que utilizaban por ejemplo los persas usaban ya armaduras ya usaban armaduras pero en el caso de los persas básicamente era algo decorativo algo decorativo sumamente incómodo y que más que proteger era, era decorativo de alguna manera cuando se presentaban al campo de batalla ellos querían dar una buena impresión entonces eran armaduras o eran eh, de estos tipos de soporte eh, incómodos, difíciles de operar dentro de ellos, incluso los judíos, cuando recuerden ustedes, David se coloca toda la armadura, no solamente era grande la armadura de Saúl, sino que también era incómoda. Por lo tanto, los romanos transformaron esto en algo eficiente, ellos hicieron un chaleco antibala. Ellos por primera vez establecen eso y cumplían una función no decorativa, por eso era más bien... Eh, feucha en relación a lo que uno pudiera encontrar, por ejemplo, en la historia, las armaduras de los distintos otros imperios. Por lo tanto, ¿por qué me detengo en esto? Porque, en definitiva, la armadura del cristiano no es decorativa. Está hecha y diseñada con Dios, por Dios, ¿no es cierto?, para que nosotros seamos protegidos, seamos protegidos. No es un adorno, no es un adorno, no es para impresionar. El, al entorno, sino para protegernos de las artimañas del enemigo, las artimañas del enemigo. Dice el capítulo 6, versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la coraza de justicia nos la podemos colocar porque somos hijos de Dios. Aquellos que no son hijos de Dios no tienen nada de esto, están completamente descubiertos y desnudos. El hijo, la hija de Dios, tiene esta coraza de, que en el caso del tiempo que estamos hablando, en el contexto que estamos hablando, cumplía el propósito obvio de proteger los órganos vitales. Sin embargo, también esto es importante. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío bajo el cual está escrito el Nuevo Testamento y el de la época también, se pensaba que el corazón era el lugar de los pensamientos, de las ideas y que las vísceras eran el lugar de las emociones. Entonces, de hecho, la palabra coraza viene de corazón, y que es justamente para proteger esta área. ¿Por qué? Porque el soldado romano, según lo que cuentan los historiadores, necesitaba tener y estar enfocado mental y emocionalmente en la batalla. Pese a que usaba un casco, pero en la mente de ellos no estaba el hecho de que el casco significara la protección de su mente o de, o de sus emociones, sino que esta parte. La idea era, aunque hay, por supuesto, un eh, error, podríamos decir nosotros, de punto de vista anatómico-funcional actualmente, aunque tiene una conexión directa, por eso es que las úlceras y el 60 o más por ciento de las enfermedades que los humanos sufrimos son de carácter psicosomática, no es cierto? pero ellos obviamente eh, sentían el síntoma y asociaban el síntoma con la ubicación geográfica o anatómica del cuerpo. Estaba hecho para qué? Para que el soldado romano estuviera no solamente protegido, sino que además, eh, físicamente, sino que además esos órganos que ellos consideraban vitales desde el punto de vista del pensamiento, de la frialdad mental y el control de las emociones debía estar protegido debía estar protegido. Ahora, eso tiene una aplicación espiritual para nosotros también. La coraza protege, protege también y debe proteger la verdad. Bajo la coraza está el cinturón de la verdad. Cuando nosotros estamos sin coraza, significa que el cinturón de la verdad queda descubierto. Y Satanás va a utilizar siempre, siempre, siempre las estrategias tendientes a que nosotros ahora como cristianos, y dejo fuera el mundo inconverso, nosotros como cristianos tengamos la verdad de Dios en poco. Si yo en este momento preguntara, y no levante nadie la mano por favor, cuán importante es la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros como cristianos, creo que en un 100% todos nosotros responderíamos que es no solamente importante, sino que vital. Ahora, si hiciéramos una segunda pregunta, ¿cuántos de nosotros trasladamos o transformamos esa importancia que sabemos que tiene en un elemento práctico de nuestra vida? El porcentaje creo que se vendría bastante abajo en la gran mayoría de nosotros. En la gran mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué pasa entre lo que sabemos y lo que hacemos? ¿Qué está pasando? Ese es el análisis que tenemos que hacer. Para eso es la coraza de justicia. La coraza de justicia no solamente es para proteger, sino que para que permita la verdad actuar y fluir en nosotros. Actuar y fluir en nosotros. Entonces, la coraza de justicia tiene que ver no con el cuerpo de doctrina, que es el cinturón de la verdad, sino con la obediencia a este cuerpo de doctrina. A la obediencia este de cuerpo de doctrina. Hay cristianos que saben que la escritura es la verdad, lo saben, lo reconocen, pero no viven conforme a esa verdad. No hay justicia de Dios en nuestra forma de vivir. Vivimos más bien basados en nuestra propia justicia que en la justicia de Dios. El concepto justicia, aplicado por supuesto a lo que significa nuestras acciones, finalmente las decisiones que nos van a llevar a nuestras acciones. Todos sabemos, y vuelvo a insistir, que la Biblia, la oración y todos los elementos que estamos analizando también el día miércoles, como las armas espirituales, son absolutamente imprescindibles para poder resistir. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, he ahí el corazón de la batalla espiritual. La batalla espiritual está dentro de nosotros, hermanos, no está fuera de nosotros. Puede que de afuera, de repente, el enemigo establezca o, o, o entregue algunas cosas que van a fortalecer esa batalla de parte de ellos, pero la batalla esencialmente está dentro de nosotros. Es esa batalla entre lo que sabemos y lo que hacemos. O mejor dicho, entre nuestra declaración de principio. Y lo que finalmente hacemos, porque en realidad muy poco sabemos de la verdad de Dios. Tenemos muchas veces una declaración eufemística acerca de la Biblia, ¿no es cierto? Tenemos una declaración de buenas intenciones, tenemos una concepción casi mística de la Escritura, pero no conocemos al Dios de la Escritura. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. Y si no conocemos su palabra, no hay forma de que la coraza de justicia podamos colocarnoslas con propiedad y vivir conforme a esa verdad que está en la palabra. Entonces, la coraza de justicia representa la forma de vivir de un cristiano. La forma de vivir de un cristiano. En la Biblia se reconocen por lo menos cinco conceptos relacionados con la justicia. La primera es la más mala de todas, la justicia propia, es decir, soy justo en mi propia opinión. La segunda la justicia legal, por ejemplo, en Romanos 13 es que Dios le entrega la ejecución de la justicia al gobierno. La tercera, ya que tiene que ver con nuestra vida espiritual, que es la justicia posicional, que somos declarados justos por causa de nuestro Señor Jesucristo. La tercera, y derivada de la, de la anterior, la justicia imputada, es decir, que somos justificados, somos declarados justos. Y la última, que es la que analizamos acá, la justicia que tiene que ver con una vida de obediencia a la verdad. Y eso se traduce en que verdaderamente nosotros buscamos lo que la Biblia llama la santidad. La santidad. La santidad es vivir una vida justa. Sed santos porque yo soy santo significa vivir bajo la justicia de Dios en obediencia a esa justicia. Un hombre justo delante de los hombres puede que, y de hecho no es justo delante de los ojos de Dios, aunque sus acciones a la luz de los hombres resulten justas. Pero nosotros, la justicia... Que tenemos y de nuestras acciones se derivan en primer lugar de nuestra salvación y en segundo lugar del proceso de santificación. De santificación. Y ese proceso de santificación es imposible que se realice sin el ejercicio de la verdad. En el conocimiento, en el escudriñar y en la aplicación de esa verdad. Entonces, la coraza de la justicia, hermanos, es, es de lo que carece gran parte del pueblo de Dios. Por eso es que hay tanta debilidad en el pueblo, por eso es que hay tanta duda en el pueblo, por eso es que muchas veces se vive un cristianismo eh, mediocre o menos que mediocre por causa de que nuestras acciones, nuestro sistema de pensamiento no han sido transformados por la verdad. Y no son transformados por la verdad porque finalmente no conocemos esos mandamientos, no hacemos esos mandamientos y nuestro mente y emociones no son gobernados por la verdad, por lo tanto nuestras acciones no son justas a los ojos de Dios. Y eso se traduce en una vida inútil, cristianamente hablando, inútil. La justicia propia. Lo primero que... Nosotros debemos ver, es en Proverbios capítulo 26, versículo 12, solamente algunos pasajes, hay muchos, pero vamos a dar algunos nomás. 26, 26, 12. Dice, es una pregunta. ¿Has visto hombre, hombre y mujer, ser humano, sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él? Es decir, sabio o justo en mi propia opinión. Yo pienso que soy un hombre justo. Por pues esto, 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 esto. Recuerda la escena del fariseo con el publicano clásica, ¿no es cierto? Señor, soy esto, hago esto, esto, y además no soy como este. ¿Ya? El mismo Proverbio, pero el capítulo 3, versículo 7 al 12. Y este es un consejo más enfocado en nosotros, como cristianos. Proverbios 3, 7 al 12. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no te quedes con lo que tú piensas de ti mismo, aun cuando pienses que lo que estás haciendo es correcto. Es correcto. Y eso tiene que ver, y por eso digo, debiera, pudiéramos profundizar mucho, porque la expresión ahí tiene que ver no solamente con nuestras acciones sino con nuestro sistema de pensamiento yo pienso que esto está correcto no importa que esto traiga todas estas consecuencias pero para mí está correcto ahora cuál es tu parámetro tú el mundo lo que dice tu mamá lo que lo que dice, ¿quién, quién quién dice que es correcto ya teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová, porque será medicina a tu cuerpo y refrigero para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus frutos, de, con las primicias de todos tus frutos y serán llenos de graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, Jehová, el que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Entonces no tengamos en poco la corrección de Dios en cuanto a nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión. Isaías dice que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. ¿Ya? Ahora, Romanos, capítulo. Eh, perdón, Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. La historia del apóstol Pablo, quien tenía un altísimo concepto de sí mismo, un altísimo concepto de sí mismo antes de que el Señor lo convirtiera y lo llamara. En Romanos, perdón, en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Del 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Perdón, del 1 al 11. Uh, ya no me entiendo ni yo mismo, fíjate los notas. Eh, desde el versículo 4, perdón, era un 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, él realmente tenía un altísimo concepto de sí mismo. Te echaba encima el linaje, ¿no es cierto? Te echaba encima la ciudadanía, su intelectualidad, todo lo que él. A sus ojos y a los ojos de los demás, ciertamente era, el, mira la, la concepción que él tenía de él, que era intachable. Intachable. ¿Ya? ¿Cuánta persona dice, yo soy intachable? ¿No es cierto? Él dice, versículo 7, pero en cuanto, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo mi Señor por el cual por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo ustedes saben que la palabra ahí es estiércol para ganar a Cristo para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia entre paréntesis Pablo luchó toda su vida contra esta tendencia por eso es que Dios le deja un aguijón en la carne porque lo que le mostró a él no se lo mostró a nadie, lo llevó al tercer cielo y le mostró, a nadie le había mostrado ni le mostró eso, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el Señor? Le dejó un aguijón, dice, en su carne para que cada vez que fuera a decir, pero yo, y se acordaba, ¿no es cierto? Y no se lo quitó a pesar que el Señor, a pesar que Pablo se lo pidió tres veces, y era algo físico, ¿no es cierto? Era algo físico. Entonces Pablo no dijo: Voy a ir donde el sanador de la iglesia para que me saque esta cuestión. No, Dios tenía un propósito con eso. ¿Por qué? Porque su tendencia era a enorgullecerse, a jactarse, y el Señor ¡quip! le deja ese aguijón. Y él dice: No teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo es el ejemplo clásico también de alguien que confiaba en su propia justicia, pero Dios lo desnuda. Eso es lo que le falta a muchos cristianos. Eso es lo que nos falta a muchos cristianos. Eso es con, la, con lo cual tenemos que luchar muchos cristianos. ¿No es cierto? Sobre todo cristianos que tienen una vida laboral, eh, familiar, eh, la que sea, a los ojos del mundo, intachable. Intachable. ¿Ya? Eh, por lo tanto, eso va generando en nosotros un cierto grado de que tenemos la razón en todo punto. ¿Y que los otros están equivocados? Siempre. Siempre los otros están equivocados. Yo no estoy equivocado. Pregúntale a. Pregúntale a, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Ya? Entonces, la justicia propia es no es, por supuesto, a la que se refiere esto. El, 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 la coraza de la justicia no es la justicia propia, de hecho, debe matar la justicia propia. ¿Ya? En segundo lugar, la justicia legal en Romanos 13. Romanos 13, ese reloj es como una espada de Damocles, voy en la cuarta parte de la cuestión, ya son las 12.20. Así que los que quieran más versículos después pues, pueden pedírmelo. Romanos 13, 1 al 6, rapidito. Esta es la justicia legal, la que Dios le entrega a las autoridades gubernamentales, de las cuales pedirá cuenta. Sea cristiano o no sea cristiano, va a pedir cuenta de eso. Sométase, dice 13.1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? a lo bueno y tendrás alabanza de Dios. Aquí el gobierno está endeudado, pero hay que rendir cuenta dios quiera que se arrepientan antes porque es servidor de dios para tu bien pero si hace lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues servidor de dios vengador para castigo al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo se cuento o sea hay un ordenamiento social, estamos hablando de dos mil años atrás, un ordenamiento social en el cual el Señor indicaba qué cosa que nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos a la autoridad civil, sea esta cristiana, no sea cristiana, lo que sea. El cristiano no tiene una participación en la política más que el sujetarse a la autoridad de turno. Nada más, nada más. Eso lo hemos hablado largamente. Entonces... ¿Por qué? Porque todo está bajo el poder del maligno. Entonces, no, si tuviéramos un senado cristiano, si tuviéramos esto, mira, ya han pasado por eso pero 150.000 veces y no viene de ahí el cambio. No viene de ahí el cambio. Entonces, la autoridad civil o legal y la que vamos a ver ahora es la autoridad posicional o imputada por medio de la salvación. Romanos 3:23 3.22. Desde el versículo 21, Romanos 3.21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Se dan cuenta la asociación siempre, la palabra y la justicia. No hay justicia sin la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasado. Entonces, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la justicia posicional que nuestro Señor ganó para nosotros y Él nos imputa esa justicia y somos declarados justos sin serlo. A los ojos de Dios, entonces, somos justos por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Corintios. <coughs> Segunda de Corintios, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículos 20 y 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la maravillosa doctrina de la salvación, de la imputación, de la sustitución, de la propiciación. Él nos declara justos en Jesucristo, por el sacrificio de Cristo. La paga del pecado es muerte. Ningún ser humano podía pagar con su propia vida ni con la vida de toda la humanidad la salvación. ¿Por qué? Porque estamos todos, todos, transversalmente infestados con el pecado. El justo muere por los injustos. Ahora, ese justo que murió por los injustos conquistó la muerte venció la muerte y ahora en su resurrección Él nos imputa esa justicia. Eso es posicional. Por supuesto que lo posicional es lo que nos permite vivir una vida práctica con esta coraza de la justicia. Si no hay justicia posicional, nosotros no tenemos ninguna chance, ni siquiera existimos dentro del reino de Dios. ¿Ya? No existimos dentro del reino de Dios. Por lo tanto. ¿Qué es finalmente a lo que se refiere la coraza de la justicia? Y vuelvo a insistir, tiene que ver con la vida práctica. Somos justos posicionalmente, pero esa justicia ahora se tiene que traducir en una vida justa a los ojos de Dios. Es ahí donde está el dilema de tanto pueblo de Dios que siendo justos viven una vida sin justicia a los ojos de Dios pueden vivir con justicia ante la sociedad, respetando las leyes. Pueden tener dosis de justicia propia, pensando que en realidad no han hecho mal, están, no, tan, no tienen malos pensamientos, todo, pero no están entrenando en el uso de las armas espirituales. Y muchas veces lo peor son aquellas personas, cristianos, hermanos y hermanas nuestras, que como de por sí son relativamente... Eh, diríamos en, en, en términos mundanos, más buenos que otros o menos, menos eh, eh, tendentes al pecado, entonces como que se pegan esas grandes temporadas de relajada que a veces son toda la vida, ¿no es cierto? Y no aquellos que por naturaleza tenemos una vida más inclinada al pecado, cuando uno lee, por ejemplo, los reformadores, hombres maravillosos, ¿no es cierto? No adoramos hombres, pero aprendemos mucho de ellos, cómo ellos vivían una vida casi tortuosa por su inclinación al pecado y por su lucha para vivir en la justicia. Pero no es que ellos fueran más pecadores que el que cree que no necesita tanto, sino que cada vez que tú vas introduciéndote en la verdad de Dios, en su justicia, nos vamos dando cuenta cuán injustos somos nosotros y que estamos posicionalmente en la capacidad sobrenatural de nosotros vivir una vida que agrade a Dios. Y como eso nunca va a suceder en su totalidad, Dios dice, vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Da la buena batalla de la fe no en largos periodos, un día a la vez, cada día trae su propio afán. Pero entrenamos y estamos aprendiendo y usando las armas espirituales, y si de esa manera nos volvemos diestros. Cuando veamos la espada del espíritu, no es tener la espada lo que nos da la seguridad, es saberla usar. Es saberla usar. Si en la antigüedad ese soldado tenía la mejor espada forjada, ¿no es cierto?, pero no la sabía usar, no servía de nada. De nada. Porque el enemigo hasta se la podía quitar, hablando en términos, por supuesto, físicos del combate, y con esa misma espada eliminarlo. Nosotros tenemos que aprender a hacer la espada. No es solamente tenerla, eso es posicional. Es usarla, hermanos. Y es ahí donde el pueblo de Dios está absolutamente carente. Por eso es que somos normalmente un pueblo de Dios que lo que busca es ser siempre apapachado. Que lo que busca es... Eh, el éxito para su vida qué es lo que busca es esto qué es lo que busca es esto no estoy diciendo que Dios no pueda concedernos todo esto pero ese no es el propósito estamos en una batalla en una batalla vamos y le preguntamos a aquellos que están un poquito más adelantados sabes qué? que mira resulta que quiero mejorar esta parte cómo lo puedo hacer no me imagino yo en medio de la batalla no siento que tengo un soldado ya, mi, ya, mi capitán tranquilito si ya va a pasar la guerra tranquilo quietito ya pacho, ya vuelve al frente no, pues. pero así está el pueblo de dios hoy sabe qué? que aquí está reforme la tinchina que podríamos hacer un ese estado de ceñir los lomos parece ridículo en lo físico no es cierto pero ¿sabes qué? es igual de ridículo en lo espiritual lo que pasa es que no, no vivimos en esa dimensión. Y por favor, esto no es para decir, oh, el pastor es un insensible, no podemos contarle ningún problema. No, 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 no se trata de eso. Pero si es solo eso, estamos mal. Estamos mal. ¿Ya? Este lunes, por ejemplo, tuve la visita más o menos de tres hermanos, hermanos y hermanas, y fue, pero, alucinantemente bueno. Porque estuvimos hablando de la escritura y hay unas dudas que en verdad estaban ahí. ¿no es cierto? Y que en definitiva la fuimos y nos fuimos al diccionario y nos fuimos a esto y se pasó la hora y tú dices, realmente agradable, que cuando es al revés, tú quieres que pase rápido la cosa porque no tienes palabras más. ¿Por qué? Y le estoy hablando abiertamente y como ustedes saben, con toda honestidad. Lo digo para mi vida y la digo para la vida de nosotros. Nosotros ya somos una iglesia que está entrando en una madurez desde todo punto de vista. Todos hemos sido y estamos siendo ajustados. Y tenemos que subirnos a ese bote. Siempre va a haber gente nueva que vamos a estar subiendo. Pero gracias a Dios ya no somos cuatro o cinco que está subiendo gente al bote. Ahora hay muchos más. Y la idea es que cada vez seamos más. ¿No es cierto? Porque hay algunos que hacen como así: es como pasarle una china. En vez de subirlo, como que. Porque sabéis que va a entrar al bus y la Ay. Entonces, de verdad, de verdad, no hay iglesias perfectas, ninguna cosa, pero luchemos en esa dirección, en esa dirección. Y parte de eso es la coraza de justicia. La iglesia es desobediente. No solamente nosotros. No estoy hablando de nosotros ahora. Estoy hablando en términos generales. La iglesia es sumamente desobediente. Tú sabes lo que es hablar con alguien que supuestamente es cristiano y leer este mismo pasaje, ¿no es cierto? Y leer que no hay justo ni a un uno y que te diga, eh, porque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y a quién le interesa eso? ¿Te das cuenta? Es como que en realidad es, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. Estoy de acuerdo con la soberanía de Dios en esta parte, pero en esta no. Estoy de acuerdo con esto. esto. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros mismos hacemos una selección de lo que nos encaja en nuestro sistema de pensamiento, en nuestra propia justicia. Hermano, tenemos tanto que aprender y que avanzar. Y el camino, a medida que avanzamos, se pone más doloroso. Pero a la vez, a la vez, vamos descubriendo mejor estas armas espirituales y comenzamos a constituirnos en guerreros. Eh, más experimentados, experimentados, duchos, más enfocados, menos influidos. Recuerden que Satanás, ¿por qué dice? Y él dio pastores, maestros, para preparar maestro, a fin de que arraigado la verdad y no seamos llevados de cualquier viento de doctrina, cualquier viento de doctrina. Entonces, esto de la coraza de la justicia y de todo lo que estamos analizando es absolutamente vital para entender nuestro caminar como cristiano. Entonces, son las acciones justas. Efesios 4, 20, Efesios 4, 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24. Los que han leído ya durante todo el mes, Efesio Efesio, 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 o los meses, esto ya lo están memorizando. Eso es cuando la palabra de Dios empieza a morar en nosotros. Más vosotros, dice el apóstol, a el subtítulo de La nueva vida en Cristo. Más vosotros, vo <coughs> perdón, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese es el proceso, esa es la guerra espiritual. Ahí está implícita la guerra espiritual. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. De la verdad, justicia, santidad, verdad. No pueden separarse. Nadie puede ser justo si no está buscando la santidad a los ojos de Dios. Y no puede haber ni justicia ni santidad sin la verdad. Por lo tanto, dice: vestidos del nuevo hombre, versículo 24, creados según Dios en la justicia, santidad y verdad. Y comienza después el versículo 25, recuerden, por lo cual desechando la mentira y ya son los elementos prácticos que deben comenzar a verse en nosotros y a vivir por eso. El que miente, no mienta. El que, puede uno enojarse, pero no peque. No le demos lugar al diablo, no robemos, no haya palabras corrompidas, eh, no contristemos al Espíritu Santo, no nos gritemos, no seamos enojones. La ira, maldiciones, malicia, antes el fruto es... Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, ¿cómo? como el mundo dice, y aquí entramos entonces a la justicia del mundo. No, pues, ya, ya está bueno, ya, pues tantas veces, o sea, otra vez. Y Dios con nosotros, cuando uno mira, uno cuánto, de verdad, a veces uno dice, realmente, Señor, tienes un estómago santo para aguantarme, para perdonarme de nuevo, esta misma cosa. Este mismo pensamiento, esto, realmente Señor, ¿qué puedo decir? Y ahí se nos viene a la mente, si tenemos nosotros la palabra morando en nosotros, la parábola de que, ¿se acuerdan la historia? El rey le perdona una millonada a un tipo. Pero eso es que ese tipo sabe y hay otro que le debe y lo agarra el cogote. Claro, nosotros queremos ancho para nosotros. Dios, perdóname, pero todo esto, pero yo no, yo, este es mi límite para perdonar acá. Para mí esto es lo suficiente. 70 veces 7, siete. el apóstol Pedro ahí se creía el gran perdonador, 7 veces. Y el Señor le tira un número por tirarle un número. Entonces te das cuenta la coraza de justicia ¿Qué pienso yo del perdón? ¿Qué pienso yo de mi límite para perdonar? Perdonar no significa estar de acuerdo, y ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ni siquiera ser parte de algo que está equivocado. El concepto de perdonar tiene que ver con la raíz de mi corazón: estar en paz con todos. ¿Sabes que tú me has ofendido 25.000 veces? Y yo ahora, en la 25.001, voy y te digo: te perdono. Quiero ayudarte, quiero de verdad mejorar. No quiero que tú. Quedes con eso. Si la otra persona dice, ah, mira, no, no, no quiero hablar más del tema, bueno, ok, oro por él, pero no le guardo rencor, no le guardo ira. Te das cuenta, todo eso es sobrenatural, hermano, porque nosotros no somos así por naturaleza. No somos así por naturaleza. Entonces, si estamos siendo así, ¿sabes qué? ¿Qué naturaleza estamos alimentando? La naturaleza carnal la naturaleza espiritual. ¿Cuál es el límite? No sé. Cuando la gente dice, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? La respuesta es, no sé. No sé, de verdad, porque hasta uno mismo se sorprende de cómo Dios va haciendo en tu vida, en nuestra vida, una capacidad que no teníamos. Pero, ¿implica qué cosa? que nosotros tenemos que diariamente dar la buena batalla de la fe, despojarnos, vestirnos, prepararnos, apretar la verdad, ceñidos los lomos, de nuestro entendimiento, la verdad more en nosotros. Entonces nuestras acciones a lo menos va a pasar por el filtro de la verdad. Ante incluso de que, porque a todos nosotros se nos pasa, probablemente hay un lapso de tiempo entre que vamos a hacer a nuestra manera las cosas frente a una. Agresión, por ejemplo, X, vamos a hacer nosotros ciertas cosas, vamos a reaccionar así, y no estoy hablando de la agresión física ni en defensa propia, porque eso creo que al 1% puede que le pase. Estoy hablando de las situaciones diarias, familiares, laborales, eh, eh, hermandades de los hermanos, ¿no es cierto? Che, y en este otro. Eh, ¿Te das cuenta? Todas esas cosas que tenemos en nosotros. Eh, ¡Uh, la hermana! Dios te bendiga. Esa falta de sinceridad, ¿tú crees que, que eso Dios no lo ve? Dios no lo ve. Entonces, ¿cómo somos políticamente correctos? No se trata con esto, entonces, que es exceso de sinceridad sin filtro, ¿no es cierto? Porque nosotros normalmente vamos al péndulo, no, yo soy súper sincero, sí, pero. ¿Y el amor? No se trata tampoco de mentir pero tener amor hay cosas que uno tiene que dejar pasar por amor a solicitos en guardar la unidad perdonándose unos a otros como Cristo los perdonó soportense unos a otros o sea qué más eso es orden de Dios esa es la coraza de la justicia algunos ni siquiera lo tienen acá y los que lo tienen acá tenemos que luchar cada día para vivir conforme a esto a nosotros no se los dio, a la iglesia no se le dio la misión de juzgar al mundo. A la iglesia se le dio la misión de reconciliar al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar por la verdad. Incluso dice, aquel que trae una doctrina que no es bíblica y todo eso, con él, ya después de dos o tres, no, no te juntes con él, pero no dice, condenalo todo pero tampoco dice júntate con él. ¿Te das cuenta entonces? Tenemos que aprender la verdad de Dios y que en el proceso de la verdad nuestra mente sea cambiada. Nuestra mente sea cambiada, porque si no usamos la Biblia como el diablo, el diablo usa la Biblia fuera de contexto, sin el Espíritu Santo, para su propio beneficio, pero si la Biblia dice, ahí pues. Entonces, hermanos, la coraza de justicia tiene que ver con la obediencia. Colosenses 3, vamos terminando. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 5 al 10. Estoy dándole porciones largas para que si usted lo está notando, las escudriñe más en profundidad. Colosenses 3, versículo 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal. Imagínate. Primera frase, haced morir lo terrenal. Es decir, lo que yo pienso de mí, lo que esto, todo, todo, mi propia justicia, lo que me merezco, lo que esto, todo, todo eso. Hazlo morir. Y después dice, fornicación, impureza, pasiones, ordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de obediencia. No somos hijos de desobediencia. A veces desobedecemos, pero posicionalmente somos hijos de obediencia. ¿Se entiende eso? Hijos de obediencia. Los hijos que posicionalmente no son hijos de obediencia van a ser castigados con la ira de Dios, castigados con la ira de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando en tiempo pasado, que sea siempre tiempo pasado. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no se mientan unos a los otros. Despójense del viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Exactamente el mismo principio de Efesio. Calcado. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. Se está repitiendo lo mismo, pero parte por hacer morir lo terrenal. Alguien no nacido de nuevo, ¿puede hacer morir lo terrenal? No, porque es esclavo de lo terrenal, es esclavo del pecado, es hijo de Satanás. Lo crea, no lo crea, lo piense, lo que le parezca. Para ser hijo de obediencia tengo que haber sido salvado de las tinieblas y trasladado posicionalmente a la luz. Eso somos nosotros y somos hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos no solamente el poder, sino que la responsabilidad, la obediencia y el privilegio de vivir como hijos e hijas de Dios, agradando a nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 11. Amados, el apóstol Pablo dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y sigue por causa del Señor, sométanse a la institución humana y ta, 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 y todo lo que sigue a continuación, que ya es el elemento práctico al que tenemos que llegar como fruto de hacer morir lo terrenal, de abstenernos de luchar, que es la palabra ahí, contra los deseos carnales que van a batallar en nuestra mente. Pero no tenemos poder en nosotros para hacerlo. Y tenemos el poder de Dios, pero ese poder de Dios no no se activa, no crece, no se desarrolla sin las armas espirituales. Por eso dice las armas espirituales no son carnales y son poderosas para derribar qué cosa? Fortaleza que se levantan contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y cuando dice el conocimiento de Dios se está refiriendo no solamente a decir que yo creo en Dios, sino que a conocer quién es Dios, cómo piensa Dios. La gran diferencia que se debiera marcar entre los cristianos y no cristianos es el conocimiento de Dios. ¿Cuántos no cristianos de verdad? en sus emociones, piensan que conocen a Dios y que Dios siempre ha estado con ellos y que Dios es esto, ¿no es cierto? Mucho más que nosotros a veces. Ahora, sabemos que eso es imposible porque posicionalmente están muertos. Ellos están viviendo una experiencia emocional. ¿Quién es el que verdaderamente conoce a Dios, un hijo de Dios? ¿Y cómo le conoce por medio de su palabra? Y su palabra hace que pueda, empiece a temer a este Dios, a conocer a este Dios. A amar a este Dios, a reverenciar a este Dios, a vivir para su gloria. ¿Por qué el pueblo de Dios no vive para la gloria de Dios? Porque no le conoce. ¿Y por qué no le conoce? Porque no está interesado en su verdad. Tiene un, 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 un aspecto mental de decir: Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Algunos tienen Biblias preciosas de estudio de esto, pero totalmente, totalmente no usadas. No usadas, hermano. Recuerden, los días miércoles estamos estudiando la iglesia. ¿Cuál es la prioridad? La iglesia somos nosotros, la iglesia no es un edificio. La prioridad de la iglesia era perseverar en la doctrina día a día, estar juntos, lo que estamos haciendo ahora, la comunión de los santos, el partimiento del pan, principalmente la santa cena y las oraciones. Entonces, ¿en qué parte nos perdimos? Cuando tú tratas con problemas de los hermanos en sus dificultades diarias, que las tenemos todas, familiares, laborales, dentro de la iglesia. Entonces, después de escuchar un poco la situación, a veces la persona, el hermano, el hermano, cree, cree que uno se va a meter, como lo hacíamos antes, equivocadamente, ¿me entiendes? A meternos en el problema. Bueno, pero él te dijo, ella te dijo, él te dijo. La primera pregunta es, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Qué estás estudiando? Porque ya no quiero usar la palabra leyendo. ¿Qué estás estudiando en la Biblia? ¿No es cierto? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de compartir? Porque sabes que hace bastante tiempo que no, no, no te veo ni los miércoles, ni los domingos, ni los lunes, ni los jueves, ni el día que sea, ni los viernes, que también hay actividad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No hay fortaleza espiritual. Entonces, lo que sea va a ser siempre, siempre algo que impida el crecimiento. Entonces, esto es mucho más que decir: mira, lo que tú tienes que hacer es esto, haz esto. No, es, tiene que ver con tu propia relación con el Señor, en todo orden de cosas, con el uso de las armas espirituales. Y después de eso, si uno pudiera tener una imagen espiritual, el cinturón anda por los tobillos, ¿no es cierto? El, eh, el, 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 la, el, el vestido todo desguañangado, la coraza al revés. Ahí está el problema. Ahí está el problema, hermano. Si ese es el problema que enfrentamos nosotros, y mire, me voy a morir diciendo exactamente lo mismo para mi vida y para tu vida. Esto no es algo que atente contra alguien y que, y que el pastor o los ancianos o están inmunes. No, nunca. El que cree que está firme, cuidado. Nunca estamos firmes, en lo, no en lo posicional, sino que en la santidad diaria. Yo hoy día realmente me pasé. Hoy día sí que un 7 en santidad. Voy a estar en paz contigo. No, tampoco es para tener pobre de mí, soy un miserable. No, tampoco. Pero tampoco soy la mediadita de obra del universo. Entonces, ese equilibrio es que la Biblia lo llama dominio propio, el que los cristianos nos falta y nos falta porque somos inestables. Recuerda la palabra anclar. Nos movemos un poco sí, pero no pasamos. ¡Guau! ¿Por qué? Por razón de nuestra inmadurez. Y esa inmadurez es por causa de nuestra flojera. Nada más, nada más. Somos cristianos flojos. Y por eso es que, no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la próxima semana, se pierde el gozo, andamos irritables, dice, la ira de Dios no opera. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios, ¿no es cierto? Eh, y en fin, somos infructuosos, no damos fruto estamos en una situación tan desagradable porque el que es del mundo es del mundo y, y, y está ahí. El que está luchando, pescue arado, ¿no es cierto? Y va arando y no está mirando para atrás y está luchando y fortaleciendo los músculos de su cuello para no mirar para atrás. Pero el que no está haciendo nada y está salvado es la forma de vida más espantosa que yo encuentro. La forma de vida. Porque tienes cara de amargado cuando deberás estar feliz, gozoso. Eres irritable cuando deberás estar siempre alegre y tener más paciencia por causa de cómo tiene el Señor paciencia contigo. Y así, y así, y así, y así, y podríamos seguir hasta las tres de la tarde o más, y la palabra nos lleva exactamente a lo mismo. Espero que después de esta hora casi de enseñanza para todos nosotros, como dice mi hermano Sergio, para ti y para mí, porque este púlpito no es el lugar donde Inmaculado, donde el que está aquí no necesita de esto. No, el primer necesitado soy yo. Y por causa de eso, Dios nos permite vivir la experiencia de enseñar. A cada uno de nosotros para que podamos dar la buena batalla de la fe. Eh, primero que nada, enterémonos que estamos en guerra. Eso es lo primero. Ah, Estamos en guerra. Ahora, distingamos esa guerra, informémonos, capacitémonos, entrenemos y seamos útiles. Útiles para eso. Bien, nos ponemos de pie para orar.